¡Otra vez empate! ¡No, no puede ser! Me parece que la guerra de barcos no funciona. Sí, tiene que funcionar. Vamos a probar uno más, a ver. Vamos por aquí, vamos por aquí. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Espera que yo me choco contra esto y... ¡Ahí está! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Casi se me rompe! ¡Dale, Milo! ¡Ven! ¡No! ¡Toma! ¡Te he ganado con la mirada! ¡Me tropecé con una piedrita! ¡Ven para aquí! ¡Espera! ¡No! Algunos se tenía que romper solo, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Con qué? Por un demonio, se me puso en pantalla completa y se me ha partido el Minecraft. No digas por un demonio, di por un pepino. O por un huevito. O por un pez lo que faltaba. ¿Entendés? ¡Por un demonio! ¡No! ¿Qué dices, niña rata? ¡Por un creepypasta lo que faltaba! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué haces? ¡Ay, me quedé sin bloques! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Ve a nadar, tonto! ¡Me haces ahogar, tonto! A ver, por aquí. ¡Mira, qué es eso! ¡Toma! ¿Qué? ¡Mira! ¡Madre mía, es una piraña! ¡Es un pececito que vuela fuera del agua! ¡Te muerde! ¡No muerde, es el bueno! ¡Ah! ¡Te muerde! ¡Me ha mordido una uña! ¡Te lo dije! ¡Te dije que te muerde! ¡Te lo dije, Vita! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije tú también, Vita! ¡Te lo dije! ¡Ven! ¡Yo te lo dije! ¡Que vengas! ¡Ven aquí! ¡Voy! ¡Aya! ¡Me caí en un pozo! ¡Me caí en un pozo! ¿Y por qué eres tonto? Y te caes un pozo y tendrás que ir a reposo. Porque si no, serás el esposo de una chica que no sea hermoso. ¿Entiendes? ¿Qué dices? ¡Vamos a tu casa! ¡What! ¡Bébemelo! ¡Respeto tu privacidad tocando la puerta! ¡Pero no quiero mi autoridad como mejor amigo entrando por la ventana! ¿Pero por qué rompes mi puerta? ¡Mi ventana inútil! ¡Me aburrí! ¡Vámonos de aquí! ¡Hola! ¡Escucha! ¿Qué? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡La alarma! ¡Por aquí! ¡En este pasillo secreto! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la alarma! ¿Qué le pasa al soldado? ¡Hace mucho que no nos llama! ¡Manos a la obra! ¡En una sola alarma! ¡Hace mucho! ¡Hace mucho que no nos llama el coche! ¡Tú dices que sí, eh! ¡Hola, soldado! ¡Hola, bebecitos! ¡Hace mucho que no los llamo, eh! El otro día nos llamaste porque había un punto exe, Vita.exe, y estaba rompiendo toda la aldea, creo. Sí, sí, no me acuerdo ni tampoco me interesa. Escuchen, ¡hola! Otra vez se robaron los diamantes ahí, creo. No sé, fíjense. ¿Qué? No me interesa. ¿Cómo que se robaron los diamantes? ¡Se robaron mis diamantes! ¡Rápido a la mina! ¿Qué? ¿A la mina de diamantes? ¿Cómo que fue, mina? ¡Se han robado los diamantes! Pero ¿cómo que se robaron? ¡Por vigésima octava vez! ¡Claro! ¡Ya se lo habían robado la otra vez y los rescatamos! Oh, es que nunca actualizamos el antivirus. Pero son tontos, ¿por qué no ponen ahí a soldados en la puerta de los diamantes? Si saben que siempre viene gente a llevárselos. Porque solo somos ceros y unos. Recuerda que cuando cambias de mapa, lo destruyes, cambias, aparecemos todos igual como estamos. Oh, no. ¿Qué dice? No entiendo lo que está diciendo. No sé qué está diciendo. Ven aquí. Antes que nada, ¿sabes qué, soldado? Toma. ¡No! ¡No! Sí, ya me di cuenta, pobrecito. Pero escucha, ¡no! ¡Oh, no! ¿Por qué tienes que tocarme? Oh, pero no sabía que tenías tan poca vida. ¿Eres tonto? ¿No ves que me pegó unos tiros? ¡Tenemos que ir a la mina de diamantes! ¿Pero dónde está la mina de diamantes? No te acuerdas, siempre que me voy a andar acá. ¡No te acuerdas! Es que me acuerdo de esto, toma. Toma carne. ¡Hola! ¿Por qué me das carne? Yo no quiero carne. Y después vamos a comprar leña para el carbón. ¡Leña para el carbón! ¡Para el carbón! ¡Mamadita! Ah, ¡leña ven, para el aquí carbón! ¡Aquí está la mina de diamantes! ¿Dónde están? ¿Dónde están los diamantes? No ¡espera! Sé, ¡ten cuidado! Diamantes. ¡Entra despacio! Porque puede haber... Puede estar el ladrón por ahí. Lo robamos y le rompemos la cara. ¿Entiendes? ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada, se me puso en pantalla completa otra vez. ¿Pero qué? ¿Por qué tocas no cualquier me pegues cosa? ¡Ay, Sara! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Por qué eres tonto? ¡Oh, mira! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¿Qué te pasa? Pero, no por... sé. ¿Pero por qué hablas doble? No sé, estamos en una mina. ¿Y pero por qué ya a mí no se me escucha doble? Porque yo trabajo aquí. No sé qué pasó. Me han robado. Pero todos los diamantes. ¡Pero claro! ¡Tú llamaste al soldado! ¡Es que esto está lleno de diamantes siempre! ¡Y ahora
pasó? No lo llamé por eso. Lo llamé para que me traigan un helado, crema americana y dulce de leche. ¿Qué? ¿Un helado? No te voy a traer un helado. Quiero recuperar los diamantes del pueblo. ¿Sabes qué? También he probado maracuyá y me ha gustado. Así que tráiganme eso, por favor. Pero que no vine a traerte un helado. Nosotros estamos muy ocupados, somos super bebés y estamos tratando de descubrir el misterio de los diamantes. ¿Quién se los llevó? Pues No sé quién se los llevó. Oh, no. Pero recupérenlos. Oh, no. ¿Cómo vas a hacer el helado? ¿Qué helado? Maracuyá. ¡Vita! ¿Dónde estás? Oh, no. Este tonto de Vita también se murió. ¡Vita! ¡Deja de gritar, tonto! ¡Estoy aquí arriba! ¿Dónde? Que recién llego, ¿no ves? Pero ¿no entiendes tú que le robaron todos los diamantes a este señor que está pidiendo helado, el tonto ese? ¿Y qué te dijo? Nada, no le entendí nada lo que dijo, no sé. Dice que le robaron y que quiere helado, solamente eso. ¿Qué helado? Oh, no. ¡Helado de maracuyá! Yo lo he probado hace poco y ¿sabes qué? Está ¡pero no me interesa! ¿Quién lo probó? ¡A nadie le importa! Yo quiero saber quién se robó los diamantes. ¡Pues no sé! ¿Qué te parece si nos convertimos en diamantes? Así nos roban a nosotros también y vamos a la base central de los diamantes y descubrimos quién rayos robó tus diamantes. ¿Eh? Cuando pensaba que nadie podía decir algo tan estúpido, vienes y me dices esto y te conviertes en el salvador del pueblo chocolate con la mejor idea del mundo. We are the champions. ¡Ven! ¡Tienes razón! ¡Nos convertimos en diamantes! ¿Y sabes qué? ¡Nos van a venir a robar seguramente! ¡Y vamos a saber a dónde vamos! ¡Exactamente! ¡Nosotros nos quedamos quietos tipo como que somos diamantes! ¿Sabes? ¡Claro! ¡Sí! ¡Entendimos! ¡Corte que somos diamantes! ¡Oh, no! ¿Pero por qué corte si no tenemos que cortar nada? ¡Porque se me cortó la luz el otro día! ¡Con razón! ¡Aya! ¡Vamos! ¡Me pegó un tigre! ¡Consejera! ¡Me pegó un tigre, Milito! ¡Eso te pasa por tonto! ¡Por ser malo con los animales! ¡Milocho! ¡Hola, consejero! ¿Pero por qué como y se me descome? ¿Qué le pasa a esto? ¡Escucha, consejero! ¡Necesitamos convertirnos en diamante! ¡No me interesa nada! ¡Me voy a llevar la...! Esta vez tendrán que esforzarse un poco más. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡La poción de transformación! Tienes que mirar más alto que tu cabeza. Oh, no, pero si yo cuando venía para acá, cuando venía para este lado, vi una cosa aquí arriba y es eso. Oh, no. Este consejero cada vez más tonto. A ver, ¿pero por qué es tan alto esto? A ver. Oh, no. No termina nunca esta cosa. Un demonio. A ver, ahí está. ¡Ahí está! Sí, espera. ¡Que no llego! ¡Yo tampoco! Consejero, este es el peor escondite que se te ha ocurrido en 33 años. Eres tonto, consejero. A ver, vamos por aquí. No le digas así porque se va. ¡Ahí está! Se va a encabronar contigo. ¡Mira, poción diamantificadora! ¡Bullo! ¡Nos hacemos diamantes! ¡Madre mía! Pero tenemos que estar en un lugar más visible para que nos roben. ¡Vamos al centro! ¡Claro! ¡No! ¡Al centro no! ¡Tenemos que ir a la mina de diamantes! ¡Es verdad! Y ser unos diamantitos ahí, pero vamos a convertirnos primero. Bueno. ¿Está listo? ¡Prepárate! ¡Nos convertimos en diamantes! Valioso para mí siempre. ¡Hola! ¡Tan cariñoso! Creo que te mataré. ¡Toma! ¿Quién? ¡Toma! No eras tan duro como decías, ¿sí? ¡Vamos allá! ¡Vamos a... Me miran raro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Perdón. Cada vez más tonto está Vita. A ver, vamos para allá. Es que cada vez va creciendo y está teniendo la edad del pavo. ¿Entiendes? Jejejeje. Ven para aquí. Que nos vamos a poner aquí y vamos a esperar. Es cuestión de un segundo.
segundo. ¿Qué? ¿Un cuestión de un segundito? Mira, nos ponemos por aquí, mira. Aquí. Espera, sentados. Total, este está durmiendo ahí. Descansando. Sí, está en paz. Ahí está. Nos ponemos aquí, sentaditos. Ahí está. Vamos a esperarlo. Me he hecho una siestita de mientras. No, si ya vienen, tranquilo. Oh, no. ¿Por qué no vienen? Oh, bueno, yo me dormiré también una siestita hasta que vengan, ¿eh? Porque si no, no van a venir. ¿Qué siesta que me dormí? ¡Hola! ¿Qué? ¡Bien! ¡Encontré los diamantes! ¡Los diamantes se mueven! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Yo! ¿Cómo me trajiste hasta aquí? ¡Eres tú! ¿A dónde se creen que quieren ir? ¡Hola! ¡Aquí está Vita! ¡Vita, Vita, Vita! ¡Despierta! ¡Vita! ¡Despierta! ¡Tu amigo está dormido! ¡No! Aquí todos los diamantes de este pueblo serán... ¡Que no! ¡Míos! ¡No, nos escaparemos! ¡Ven, Vita, despierta, por favor! ¡Súbditos, no dejen que se vayan! ¡Vamos, Vita, despierta! ¡Mira! ¡Despertate! ¡Ven, corre, que hay un montón de corazones! ¡Pon spawn point! ¡Hola, es verdad! ¡Spawn point! ¡Ah, quién es ese señor! ¡Hola! ¡Tranquilo, yo tengo mi garra de oso, los mato! ¡Mira, tengo dos corazones! ¡Hola, tranquilo, yo te defiendo! ¡Me estás obligando a sacar el bate! ¡Sí, pero contra mí no, por favor, eh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Bien, Vita, vamos! ¡Mira, aquí hay un parque! ¡Fuera, no te caigas! ¡Ay, ya! ¡No! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Están cayendo, tonto! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Que me caí, Vita! ¡Ayúdame! ¡Me he caído! ¿Qué haces? ¡Vita! ¡Vita! ¡Ay, ya! ¡No! ¡Está abajo! ¡Sí! Pero fue asesinado por un cero. Sí, se cero llaman, a la izquierda. ¿Se llaman ceros? Sí. Hola, guárdate, ¿qué haces? ¡Adiós! ¡Tío! ¿Qué? ¡Mira qué haces! ¡Pede, pegarme! ¡No te pegue! A ver, vamos por aquí. ¡Toma! ¡Spamprot! ¡Ahí está! ¡Sale aquí, que me hiciste volar! ¡No! ¡Hola, menos mal que se puso la Spamprot! ¡Sale! ¡Ay, ya! ¡Hola! ¿Qué te pasó? ¡Por un pepino, Milo! ¿Te moriste? ¡Me has matado! ¡Hola! Pero eso lo veréis lo de... ¡Eh!